Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios me los bendiga una vez más en esta madrugada preciosa que el Señor ya nos regaló por su pura misericordia, ¿verdad? Por su mucho amor que Él nos tiene. Así es que ahora debemos nosotros, hermano, de dedicar nuestro tiempo, ¿verdad? Para con el Señor, ya que el Señor nos permite este grande privilegio de poder estar delante de su presencia en esta madrugada. Así es que hagámoslo con todo el corazón, con todo agradecimiento. Bendiciones para con cada uno de ustedes, ahí donde se encuentra, hermano, en casita. Vea, dispongamos todo nuestro corazón para poder ser bendecidos. Vea, siempre decimos de que los primeros que salimos bendecidos somos nosotros, hermano. Y asimismo servimos de bendición los unos con los otros, ¿verdad? Porque los motivamos, hermano. Hablando de estas cosas que el Señor tiene para con nosotros. Así es que vamos a continuar, mis hermanos, en este día precioso, lunes que nos permite el Señor. Vea, no pude terminar, les decía, el tema, ¿verdad? De que prediqué el viernes, que le he titulado a esta enseñanza: ¿habrá injusticia en Dios? Vea, es la pregunta, hermano, ¿habrá injusticia? Es que vamos buscando ahí en Romanos capítulo 9, mis hermanos, 11 al 16, y vamos a hacer una oración antes. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor Jesús, aleluya, en esta madrugada preciosa, Padre, que tú ya nos regalaste, Señor. Oh, aleluya, ayúdanos, Padre Santo, a disponer todo nuestro corazón, Señor, que haya empeño, que haya voluntad, Padre Santo, aleluya, danos disposición, Señor Jesús, para poder, aleluya, alabar tu nombre, Señor Jesús, a poder cantarte en esta madrugada, Señor, con todo el corazón, con todo el entendimiento, Dios mío. Usa, Señor Jesús, nuestras vidas, Padre Santo, que todos los que participemos podamos influenciar, Padre Santo, aleluya, a nuestros hermanos, Señor Jesús, dalos la gracia, dalos entendimiento, pon, Padre Santo, sabiduría en nosotros, Padre, Dios mío, con tu unción, Señor Jesús, aleluya, esto es posible, Señor Jesús, aleluya, ayúdenos, Padre. Que sea tu presencia, Señor Jesús, aleluya, en nuestros medios, Padre, aleluya, para que seamos bendecidos, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya, te pido yo, Señor, Padre, aleluya, por este pueblo, por tus hijos, Señor, que han de estar acá, Señor Jesús, aleluya, en esta madrugada, Padre, tú que conoces todas las cosas, te pedimos, aleluya, Dios mío, que nos ayudes tú, Padre Santo, aleluya, para poder alcanzar y que todo esto que acá hagamos nosotros sea agradable delante de tus ojos, Dios mío. En el nombre de Jesús, aleluya, te pido, Señor Jesús, que uses, Dios mío, mi vida, Padre Santo, para bendición de tu pueblo, Señor. Todo lo hacemos en tu nombre poderoso, para tu gloria y para tu honra, Santo. Muchas gracias, Señor. Amén, mis hermanos. Bueno, estamos ahí, mis hermanos, en capítulo 8, perdón, el capítulo 9 del versículo, decía yo, 11 al 16. Y dice así la palabra del Señor: porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Le fue dicho que el mayor serviría al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. 15. Mas a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Versículo 16. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, mis hermanos, así en largos rasgos les voy a decir un poquito acerca de lo que prediqué el viernes por algún hermanito que no haya estado entre nosotros, ¿verdad? Para poder entender un poquito mejor el mensaje, ya que vamos a tener un poquito más de tiempo, ¿verdad? Esta va a ser la conclusión mayormente que le vamos a estar dando. Bueno, les decía yo, hermano, que Dios realmente, como lo dice la Escritura, dice que hizo al hombre, hermano, recto, dice la Escritura, allá en Eclesiastés 7:29. Solamente hallado esto, dice que Dios hizo al hombre recto, mas el hombre fue el que buscó, dice, muchas cuentas, o sea, se metió en muchos problemas,
Bueno, aparte de eso, también les decía yo, ¿verdad? Que la Escritura nos dice que por cuanto todos pecaron, dice que están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no hay excepción, ¿verdad? No había ni tan siquiera uno. Dios buscó, dice, a ver si había alguien que buscara a Dios y no lo encontró. Todos dice que estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, dice, gratuitamente por su gracia, por su amor. Vea que es en Cristo Jesús, Romanos capítulo 3, 23. Así es que esto dice ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, dice, pero manifiesto en los postrimeros tiempos por amor a nosotros. Todo el plan de Dios lo hizo, vea, desde antes de que todas las cosas fueron hechas. Aquí nada se ha venido haciendo poco a poco, sino todo ya está planeado de antemano. Vea, así es que eso era lo que les dije antes, pero bueno, ya en el versículo 11, hermano, es donde vamos a comenzar. Dice, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. La escritura, conforme a la escritura, hermano, vea quien debería de haber recibido las bendiciones y quien era el primogénito, vea, era Esaú. ¿Verdad? Pero el Señor dice que aún sin haber aún nacido, hermano, vea cómo dice la Escritura, que sin haber hecho ni bien ni mal, Dios dice que escogió, dice, a Jacob. Dice, es más, dice que a Jacob amó y a Esaú dice, desechó. ¿Verdad? Entonces, pero también, hermano, les decía yo, ¿verdad? Que para poder entender un poquito mejor todo eso, ¿verdad? Porque cualquiera puede decir, bueno, pero ¿por qué desechó a Saúl así por así? Bueno, ya conocemos primeramente un poco la historia, ¿verdad? De que él perdió la primogenitura solamente porque no le importaba, por decirlo así, ¿me entiendes? Porque la vendió, dice, por un plato de lenteja, por un plato de comida, ¿me entiendes? O sea, no le dio ningún valor. Ya sabemos nosotros, hermano, que el privilegio de ser un primogénito era el que era más bendecido y ante todo era el que iba a llevar las bendiciones de parte del Señor, ¿me entiendes? Pero bueno, él no le interesó, no le importó, pero no le importó, hermano, porque era lo que él tenía en su corazón y les hablaba yo a Abdías, vea, Abdías tiene un solo capítulo, hermano, y les hablaba yo de que lo malo, vea, usted puede encontrar allí. De esta descendencia, hermano, o sea, comenzando desde Saúl, vea todo lo que ellos eran, verdaderamente hombres corruptos, hombres sin corazón, sin amor, hombres que ni sus propios, como dicen hermanos, no les importaba, hermano, vea, sabemos de que dice que le hizo un daño tremendo, vea, a Israel, a Judá, a su hermano, dice, vea, cuando lo llevaron cautivo, él se alegró, hermano, él no le importó, hasta metió las manos, hasta colaboró, dice, hasta le robó las cosas, dice, a sus propios hermanos, se alegró, dice, de que de ese su mal que le vino a Judá, él no hizo nada por lo menos para no mirar, dice, siquiera, dice, todo eso, ¿me entiendes? Sino que no le importó, no le dolió su corazón. Así es que el Señor ya conocía todo esto, hermano, de antemano. De ahí esa era la razón precisamente, hermano, de que él, ¿verdad? Según el propósito, mejor escogió, hermano, la elección para venir, como dicen, a que todo funcionara, que todo siguiera según él lo había propuesto, como él se lo había ya planificado, hermano, ¿verdad? El plan de salvación, vea, porque si hubiera agarrado, imagínese a Esaú, pues a dónde lo hubiera llevado Esaú, ¿me entiendes? Pero como él eligió, vea, al correcto, al que le interesaban las cosas del Señor, por eso él decidió, hermano, vea, porque ya sabemos nosotros cómo le hasta hizo, pues astucia, vea, grande Jacob para poder obtener la primogenitura, porque a él si le interesaba, era un hombre temeroso de Dios, un hombre que tenía corazón de Dios, hermano. Vea, entonces vemos nosotros la diferencia, porque de todo ello Dios escogió mejor, ¿verdad? A Jacob que a Esaú. Luego dice el 12, le fue dicho que el mayor serviría, dice, al menor. Vea, entonces ya todo esto, hermano, ya estaba escrito. De antemano ya estaba escrito que el mayor iba a servir al menor, vea. Entonces, eso no era lo normal, eso no era lo común,
Pero Dios, que conoce todas las cosas, hermano, por eso él ya lo había descrito así, ya anticipado, para que nadie se sorprendiera, ¿verdad? Porque Dios conoce todas las cosas y los dice a nosotros todas las cosas antes de que vayan a suceder, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, hermano, de qué manera en el 13 dice, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Vea, ahí es donde muchas veces hay gente que tiene contrariedades y dice, bueno, pero ¿por qué Dios hace eso? Dios es injusto. ¿Cómo es posible que Dios ha hecho a un puñado de gente para meterlo directamente al fuego eterno y a otros, ¿verdad? Al reino de los cielos. Así es que, pues aquí, aunque alguien quiera, la Escritura dice que no es del que quiere, no es del que corre, vea, sino que de Dios que tiene misericordia. Así es que no, aún en los púlpitos se oyen estas palabras, ¿me entiende? Que hermano, usted sienta agradecida. Aquí hay mucha gente que quiere entrar, pero no puede entrar porque ya Dios ha destinado a los que van a ser salvos y los que no van a ser salvos. Vamos a ver de qué manera es que Dios trabaja, hermano, y de qué manera es que ha destinado todo eso, ¿me entiende? Pero no es arbitrariamente, no es como solamente al azar, así, hermano, Dios no trabaja de esa manera, ¿verdad? Por eso, en este versículo 14, donde el 13, donde dice, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, porque decía yo, mis hermanos, les ponía el ejemplo cuando Samuel fue, dice, a ungir al profeta David, hermano, que antes de ser profeta, el rey David, y ya vemos la historia, hermano, a pesar de que Samuel, pues, era un profeta de Dios, ¿verdad? Y se equivocó, hermano, rotundamente, ¿verdad? No ungió al que era, hermano. ¿Por qué? Porque él se fue al primogénito, ¿me entiende? Y era el que tenía más estatura, más grande, que era más guapo, más parecer, hermano, ¿verdad? Pero el Señor le dijo que no era ese, ¿me entiendes? Entonces dice que él siguió buscando ver a quién iba a ungir, hermano, y así se fue sucesivamente buscando el primero hasta que llegó al último, hermano, para que veamos nosotros que si se equivocó, pues como seis, siete veces, ¿verdad? Hasta que él preguntó a uno más, ¿verdad? Y sí, fueron por él. Y el Señor le dijo, mira, no mires, dice, a la estatura, no mires al parecer, porque Dios no mira, dice, lo que está fuera del hombre, sino lo que está dentro del hombre. Vea, entonces Dios nos da una enseñanza, hermano, que Dios no busca apariencia. De hoy en día se busca muchos servidores, hermano, y muchas veces por las apariencias y por eso no funcionan lo suficiente, sino que hay requisitos ya para poderlos ungir, hermano, para que así funcione cada quien en el don que tiene, ¿me entiende? Entonces, a lo que yo voy es que Dios, hermano, conoce todas las cosas, ¿me entiende? Vea, anticipadamente él ya sabía quién es el que iba a escoger de los hijos de Isaí, hermano, y era al rey David, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque él es el que tenía el corazón a la voluntad del Señor. Y así podemos hablar aún del sacrificio de Abel. ¿Verdad que por qué recibió el sacrificio de Abel y el de Caín? No, hermano, porque no, dice la Escritura, hermano, que ofreció mayor sacrificio, dice que su hermano Caín, dice, ¿por qué? Porque dio testimonio que era justo y porque lo hizo con fe, hermano, y lo que no es de fe, dice que no es agradable delante de los ojos del Señor. Bueno, así es como más o menos lo que yo les enseñaba hasta este versículo 14, 13, perdón, y que hasta ahí. Vea, por eso el Señor decidió y por eso es que aquí en el 13 dice que como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, porque él, hermano, lo conoce todo de antemano, vea, nosotros no lo conocemos, vea, y esa era la razón de que muchas veces nosotros nos ponemos, hermano, como dicen, juiciosos, sin saber verdaderamente que aquí el verdadero que tiene sabiduría es Dios, mis hermanos. Dice el 14, pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En Dios no hay injusticia, hermano, para nada, ¿me entiendes? ¿Por qué no hay injusticia en nadie? Porque la salvación es para todos. Les decía yo que Pedro, por ejemplo, dice que
predicaba, hermano, cuando fue donde Cornelio y se sorprendió. Y en el 10:34 dice, ayo pues, dice, abriendo su boca, dice, Pedro dijo, ayo pues, dice, vea, es que Dios, dice, no hace excepción de personas, sino que de toda raza, nación, pueblo, tribu, dice, lengua, dice, que le teme y que le obedece, dice, de él tiene misericordia, ¿me entiende? Hace, ¿verdad? Da a conocer esto, hermano, que Dios no hace excepción de personas, sino que él, hermano, todo aquel que está dispuesto y que le cree al Señor, que le obedece al Señor, ese hermano es el que va a recibir, como dice, la bendición de parte del Señor. Vea, también nos dice, hermano, en 1 Timoteo 2:4, dice, el cual quiere que todos los hombres, dice, sean salvos, hermano, y que vengan al conocimiento de la verdad. Es a través de conocer la verdad, vea, de conocer la voluntad del Señor a través de la palabra, hermano, para que conozcamos realmente qué es la verdad, ¿me entiende? Para que nosotros recibamos, ¿verdad?, esa salvación. Tanto así que el Señor dice, vayan por todo el mundo, como lo dice en Mateo, en todos los evangelios, ¿verdad?, y prediquen este evangelio, el que creyere, ¿verdad?, y se bautizare, y se será salvo, más el que no creyere, y se será condenado. Vea, esto es universal, hermano, aquí no hay quienes que no estén, como dicen allí, en el plan de Dios para salvación, ¿me entiende? Claro que lo están, pero Dios ha hecho ya todo estipulado, y vamos a ver qué es lo que dice aquí al final. Mis hermanos, ya me llevé aquí un tiempito para explicarles esto. Bueno, ya queda el resto, hermanos, que vamos a estar predicando. Dice aquí en el 14, en el versículo 14, pues, ¿qué diremos? Que hay injusticia en Dios, en ninguna manera. Ahora vamos con el 15. Dice así, mis hermanos. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Vea cómo dice la escritura acá. Para poder entender esto, mis hermanos, a mí me gustaría ir, ¿verdad?, allá, hermano, usted puede buscar en Primera de Reyes, ¿verdad?, 14:13, ¿verdad?, o lo anota para que usted pueda ver la historia, hermano, del rey Jeroboam, ¿verdad? Dice que él envió al profeta, hermano, dice a Ahías, dice que mandó a su esposa, su mujer, mis hermanos, para saber el suceso, qué acontecería con su hijo, con su niño que él tenía enfermo, mis hermanos, y dice que la mandó que fuera encubierta, ¿me entiendes? Dice que el profeta, hermano, dice que ya estaba ciego, ¿verdad? Pero el Señor lo preparó y le dijo, mira, va a llegar la mujer de Jeroboam, dice, vea, fingiéndose, y tú le dirás, ¿por qué te finges, mujer de Jeroboam? Dice, hay palabras, dice, para el rey, dice, dile esto y esto. Y así sucedió, hermano, este caso. Y dice que le dijo el Señor a la mujer de Jeroboam, mira, dice, toda tu descendencia, dice, todos van a morir, dice, a cuchillo, dice, no va a haber quien, dice, vea, que se salve, excepto, dice, el niño, dice, que está enfermo, ¿me entiendes? Dice, él sí se salvará, dice, pero también, dice, vea, él, dice, morirá, dice, entrando tú a la ciudad, dice, cuando vayas, dice, a llevarle esta noticia, dice, a tu esposo, al rey, dice, él dice que morirá porque él había caído enfermo, hermano, y iban a ver qué iba a pasar porque no veían quizás la recuperación de él. Dice, él será el único, dice, sepultado, dice, ¿verdad?, en los sepulcros, dice, ¿verdad? Entonces vemos nosotros de que el Señor conoce todas las cosas, mis hermanos. Dice, pero lo que más me llama la atención, vea, si usted lee en este libro, 1 Reyes 14:13, hermano, dice, porque solo él será sepultado, dice, de los hijos de Jeroboam, por cuanto, dice, en él se ha hallado, dice, en él alguna cosa buena de Jehová. Vea usted, hermano, que aún siendo un niño, aún siendo un muchacho que quizás no había pecado, ni hecho ni bueno, ni cosas malas, hermano, para ser, como dicen, desechado, ya el Señor lo estaba escogiendo y no quiso que murieran de igual manera que todos los hijos de este rey que era perverso, hermano, sino que este muchacho, a pesar de que murió, dice de que también
lo iban a sepultar y le iban a dar duelo, hermano, a él, dice, porque solamente en él se encontró, dice, alguna cosa buena, dice, de Jehová. Para que veamos, hermano, el propósito, cómo es que Dios hace todas las cosas. Si usted también lee en Segunda de Crónicas, capítulo 19, vea versículo, no me acuerdo si es el 3 por ahí, hermano, pero en este Segunda de Crónicas se habla de que dice que el profeta salió, dice, a Josafat, ¿me entiende? Cuando había ido a la guerra, dice, con aquel rey Acab, aquel rey malo, hermano, donde dice que murió. Y dice la escritura, hermano, de que el profeta le salió, ¿de dónde vienes? De andar, dice, de amigo, dice, con los enemigos, dice, de Jehová. Y dice que el rey Josafat se preocupó, hermano, con esta palabra del rey, del profeta que le dijo, pero dice que le dijo el profeta que no temiera, porque se ha hallado algo bueno, dice, del Señor, dice, en ti. Vea, que has tenido celo, dice, y has, como dicen, se había preocupado él en quitar todos aquellos altos, toda aquella idolatría que había, hermano, tenía celo de parte del Señor, y Dios conoce todas las cosas, hermano, vea, a lo que yo voy, que Dios conoce todas las cosas, ¿me entiendes? Entonces, por eso, vea, vemos nosotros, hermano, que también se compadeció del rey Josafat. Vea que no lo hirió, hermano, por esta causa, porque habían dado con un enemigo del Señor. Vea, entonces, ¿a dónde yo quiero llegar, hermano, con esto? Es que dice a Moisés el Señor en el 15, más dice a Moisés, dice, tendré misericordia, el que tendré misericordia, y me compadeceré de quien me compadeceré. Dele gracias al Señor, hermano, en esta madrugada preciosa por esta enseñanza. Esto es bien importante, hermano, para conocer la voluntad del Señor. Bueno, Moisés, hermano, no sé si ignoraba todo esto, pero bueno, el trabajo de Moisés, Moisés hizo lo que tenía que hacer como líder, de ponerse, hermano, como dicen, enfrente de la brecha para poder buscar misericordia, ¿verdad? Porque no sabía el fin también de aquel pueblo, porque el Señor había dicho que los iba a destruir, hermano, y él buscaba misericordia, que no fuera a matar al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero, y él tanto, Moisés le dijo, pues raéme a mí, ¿me entiendes? Mejor mátame a mí, dice, pero no a este pueblo, dice, ¿qué van a decir las naciones? Dice, que los sacaste para matarlo, que no pudiste con él entrarlo allá a la tierra prometida. Entonces dice de que el Señor, hermano, le dijo en estas palabras, mira Moisés, vea, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Vea, yo me voy a apiadar del que me voy a apiadar. Yo me voy a compadecer del que me voy a compadecer. Vea, en estas palabras lo que el Señor le quería decir a Moisés, en otras palabras, es que mira Moisés, yo conozco todas las cosas. Yo conozco lo que tú no conoces del hombre, ¿me entiendes? Por lo tanto, yo sé de quién voy a tener misericordia, de quién me voy a apiadar y de quién no. La prueba está, hermano, que dice la escritura, que los que pecaron, hermano, todos dice que quedaron, hermano, en el desierto, excepto Caleb, ¿verdad? ¿Verdad? Y el otro siervo, hermano, que de Josué, ¿verdad? Que fueron los únicos que entraron. Y dice que con todos los demás que no habían pecado, de igual manera, hermano, estuvo disgustado el Señor, dice, por 40 años. Vea, y esto es referente a todo esto de sucesos que estaban pasando, hermano, en esta ocasión. Entonces vemos nosotros, hermano, de que el Señor, esto se tiene que saber entender y saberlo aplicar, saberlo, hermano, como dicen. ¿Verdad? Darle como dicen, la interpretación correcta, mis hermanos, a estos textos para no tergiversar, ¿verdad? No poner al Señor como que si fuera injusto, ¿verdad? Dice más, Dios dice, tendré misericordia el que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. De ahí la prueba es, hermano, que Él lo hizo en perfección, tal como dicen, dándole su merecido a cada uno de ellos y teniendo misericordia de aquellos que tendrían misericordia. Y aún esta palabra, hermano, aún abarcaba para nosotros los gentiles, porque nosotros estábamos
como dicen para muchos hermanos, para el pueblo de Israel, nosotros estábamos fuera, pero él les iba a mostrar que los iba a poner a celos al pueblo de Israel, y iba a tener misericordia de un pueblo que no conocía a Dios, de un pueblo, hermano, que era igual que ellos, o peor todavía, que éramos los gentiles, ¿verdad? Pero los puso a celos, mis hermanos, con un pueblo que no era pueblo, dice, un pueblo, hermano, que no tenía nombre, dice, pero que él le puso nombre, mis hermanos, que somos nosotros ahora en día, vea. Entonces, por eso la escritura aquí le dijo a Moisés todo eso, que él se iba a compadecer de quien él se iba a compadecer, porque él conoce los corazones, porque él conoce las intenciones de los corazones, porque él sabe verdaderamente quién lo hace en inocencia, quién lo hace sin sabiduría, quién lo hace sin conocer de las cosas del Señor lo suficiente, mis hermanos. Y a través de todo eso el Señor hace ese juicio, vea, lo hace juicioso, hermano, para poder hacer sus decisiones propias, mis hermanos, conforme a su voluntad. Bueno, vamos a ir, hermano, al último versículo, y luego vamos a ir dando, vea, la conclusión. Dice el 16, así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mi pregunta es, mi hermano, mi hermana, pregúntese usted, porque aquí muchos es donde más se equivocan. Dicen, vea usted, que no es del que quiere, que no es del que corre. Aquí es de Dios que tiene misericordia. Vea, usted podrá hacer lo que usted quiera hacer. Usted puede hacer cuantas cosas, ¿me entiende? Pero si no está en la voluntad del Señor, vea, no va a poder entrar. Así es que nosotros estamos dichosos porque ya nosotros estamos acá. Y bueno, y cosas así semejantes, ¿verdad? Que son palabras sin sabiduría, como se dice, porque los que están, que no conocen de Dios, hermanos, se extrañan a veces de esta falta de sabiduría, cómo nos expresamos muchas veces delante de los que no conocen a Dios, y muchos de nosotros, amén, hermano, amén, amén, y no sabemos comprender, hermano, de que están tergiversando, vea, no están dándole correctamente el sentido, vea, de estas enseñanzas, ¿me entiende? Que Dios quiere que nosotros conozcamos. Así es que la escritura dice de esta manera, así que no es del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, toda la salvación le pertenece a Dios. Yo siempre he dicho que aquí no ha habido nadie que haya buscado a Dios. Aún ni Abraham, que fue, dice, amigo de Dios, llamado amigo de Dios, aún él no buscó a Dios, sino que Dios lo buscó a él, ¿me entiendes? Ahora mi pregunta es, ¿conoce usted a alguien que haya buscado a Dios? Porque la escritura a mí me dice lo contrario, que Dios buscó desde los cielos para ver si había alguien que buscaba a Dios y no lo encontró, dice. Él vio, dice, a ver si había alguien que se ponía, dice, en la brecha, dice, para poder estorbar, para poder, dice, buscar de Dios, dice, y no lo encontró. A pesar de que él habla de una y de muchas maneras, dice, más el hombre, dice, no entendió, dice la escritura, mis hermanos. Así es que mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Conoce usted a alguien que haya corrido para buscar a Dios? No es del que quiere, dice, ¿me entiende? ¿Vea? ¿Ha habido alguien que quiera entrar y que Dios se lo impida, hermano? Es un error pensar que Dios le puede impedir, porque Dios dice que no desecha un corazón contrito y humillado, mis hermanos. ¿Vea? Así es que no es del que quiere, dice, ni del que corre. ¿Conoce usted a alguien que haya corrido para buscar a Dios? Hermano, no lo hay. Vea, sencillamente no lo hay. Hay muchos hombres muy buenos y muchas mujeres muy buenas, vea, en el mundo, aún sin conocer nada de Dios, hermano, pero no corren a buscar a Dios, pero no buscan de Dios, hermano, para nada. Entonces aquí no es del que quiere ni del que corre, ¿me entiendes? Sino de Dios que tiene misericordia, que se compadece, dice la escritura, que tiene misericordia, dice, vea, esto dándolos a entender, hermano, que él es el que pone todos los medios para que nosotros, hermanos, se los pueda hacer verdaderamente real esta salvación, que es por misericordia, que es por su amor, que es por gracia, dice las escrituras, mis hermanos. Bueno, ahora le voy a ir dando ya la conclusión, estos 20 minutos, 10 minutos que nos quedan, 12, hermanos.
Dice la escritura, para poder entender un poquito más, vea lo que dice aquí rápido, hermano. Vamos a ir a Romanos, vea capítulo 8, 29. Vea lo que dice capítulo 8, 29 de Romanos, para que podamos entenderlo. 8, 29. Y dice de esta forma: porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, para darle esta conclusión, mis hermanos, vea qué es lo que la Escritura aquí nos dice en estos versículos, hermano, de Escritura. Todo este plan, hermano, todo este diseño, vea, todo esto Dios lo planificó, vea, eligiendo, hermano, incluso hombres, ¿verdad? Que de un principio los predestinó, ¿verdad? ¿Para qué, hermano? Los marcó, en otras palabras, ¿verdad? Todo, hermano, con un propósito de llevar a cabo, ¿verdad? El plan anticipado del conocimiento de Dios y de su poder, hermano, para poder cumplir todas las cosas al pie de la letra, ¿verdad? Entonces él todo esto lo predestinó, ¿verdad? De antemano, ¿verdad? Marcó todas estas cosas, hermano, lo hizo así, ¿verdad? Y por eso usó a muchos hombres, ¿verdad? Y entre eso de la predestinación también está la elección, ¿verdad? Y habla incluso de este hombre de Faraón, hermano, que para eso Dios lo crió. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué lo conoce ya de antemano este hombre, hermano, que ya está, como dicen, no es que vaya a la condenación, sino que ya está en condenación, hermano, porque son hombres malos, hermano, hombres, como dicen, de que solamente la condenación, dice, no se duerme, sino que los está esperando ya de una sola vez, hermano, porque verdaderamente estos, hermanos, eran los candidatos apropiados para poder cumplir ese propósito de Dios de dar a mostrar, ¿verdad?, el poder y quién era Dios, y usó a este hombre, como también usó al apóstol Pablo, que lo eligió también, hermano, para poder cumplir, para poder llevar el evangelio, hermano, porque era un hombre esforzado y sabía que lo iba a cumplir. Dios usa a los hombres, los candidatos más idóneos, hermano. Él sí sabe cómo poderlo buscar, hermano, de tal manera que cada uno cumpla con aquel propósito que Dios tiene, ¿me entiende?, de llevar a cabo todas estas cosas. Dice este versículo, ¿verdad?, de Escritura que acabamos de leer en el 8:29, porque a los que antes conoció, también predestinó, ¿verdad?, ya los había predestinado. ¿Vea qué nos quiere decir aquí la Escritura, hermano, que nos predestina, predestinar? ¿Verdad? Puedo explicarle poquito acerca de la predestinación, hermano. Una predestinar es decidir, ¿verdad?, el destino. Póngame atención, hermano, para que pueda verdaderamente entender todas estas partecitas. Predestinar es decidir el destino de una persona o cosa de antemano, ¿verdad? Puede también decirse así, hermano, elegir Dios de antes de la creación a las personas, hermano, que por medio de su gracia gozan de la salvación eterna o se condenan, ¿verdad? Pero todo, hermano, anticipado, ¿verdad?, en esta, hermano, predestinación, ¿verdad?, predestinar es anticipadamente hacer algo, hermano, con un fin. Algo predestinado por el Señor tiene cumplimiento, mis hermanos. Lo que ya está predestinado tiene cumplimiento. Y eso es lo que tenemos que saber. Destinar el lugar
anticipadamente, hermano, dependiendo de la decisión que individualmente se tome en el llamamiento, mis hermanos. Ahí va a depender todo, porque a los que antes conoció, a estos también, dice, llamó, ¿verdad? A estos también glorificó, dice, ¿me entiende? Entonces vemos nosotros, hermanos, que el Señor hace el llamamiento y va a depender de que las personas, hermanos, respondan a este llamamiento. Que las personas son, como quien dice, el conducto y el que deciden, hermanos, el lugar que ya el Señor ha predestinado, ¿verdad? Para que estén, hermanos, los que van a ser salvos, que le van a creer al Señor, pues van a obtener la vida eterna, y los que no, hermanos, irán a dar, como dicen allá, al lado de juego, que es la muerte, dice, segunda, hermanos, que van a perdición. Entonces todo esto lo ha hecho anticipado el Señor, pero depende, hermano, de la decisión que el individuo tome en el llamamiento. ¿Vea? Por eso la Escritura dice, el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero el llamamiento es para todos, mis hermanos. Ahora vea lo que sigue diciendo. Dice para, en el versículo 8:29, porque a los que antes conoció predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vea, por el tiempo que se me acaba, quiero ir al 30 de una sola vez. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Vea, el llamar, mis hermanos, vea, estamos hablando, vea, el llamar. ¿Verdad? Ya sabemos la historia de que el Señor dice que llama a la puerta, hermano, ¿verdad? Él va a la puerta de cada corazón de nosotros, hermano, a poderlos, como dicen, llevar ese mensaje de salvación. Dice que está cerca, hermano, dice, de nosotros, dice esa palabra que salva, mis hermanos, pero es las personas los que no ponen a oído a ese llamamiento. Vea, un llamamiento, mis hermanos, como aquí lo dice, a los que antes conoció, a estos también llamó, ¿verdad? Es hacerles, hermano, una invitación. Un llamamiento es una invitación, ¿verdad? Aceptarle, hermano, según el propósito de Dios, en diferentes, pues, propósitos. Pero en este caso estamos hablando de la salvación, ¿me entiendes? Hay muchos llamamientos, pero estamos hablando de la salvación, mis hermanos. Entonces, este llamamiento, hermano, ¿verdad? Se viene a hacer, hermano, a través de lo que Dios ha predestinado. ¿Verdad? Entonces, un llamado, hermano, es una invitación a recibir la vida eterna. Dios llamó a los judíos a su reino, hermano, pero también dice que ha llamado también a los gentiles, hermano. ¿Verdad? Entonces vemos nosotros, hermano, que el Señor llama de muchas maneras, ¿me entiendes? El Señor llamó incluso al pueblo de Israel desde allá, desde Egipto, hermano. Él llama de muchas maneras, ¿me entiendes? Él lo llama al arrepentimiento, ¿me entiendes? Como allá lo decía en 2 Timoteo, ¿me entiendes? Él llama a los injustos, hermano, a que decidan y que cambien su manera de vivir. Entonces, Él llama de muchas maneras, ¿me entiendes? Entonces, aquí dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Vea lo que sigue diciendo, y a los que llamó, a estos también, dice, justificó. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano, que el Señor nos justifica? Esto quiere decir, cuando ya se le hace el llamado y le aceptan y le creen, hermano, Él nos justifica. Eso quiere decir que Él nos perdona, hermano. Vea, que Él nos santifica. En otras palabras, que somos justificados por la fe, como dice las Escrituras, por creer en el sacrificio, en su muerte, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros, porque Él vino a buscar lo que estaba perdido, dice la Escritura, hermano. Él vino por los injustos, ¿me entiendes? El justo murió por los injustos, vea, para darnos vida a nosotros, hermano, en Cristo Jesús. Vea, Él nos hace, en otras palabras, en esta justificación, inocente, los hace libres de culpa, en otras palabras, mis hermanos. Espero que estemos entendiendo realmente esta enseñanza, mis hermanos. Ahora bien, porque ya estamos finalizando, vea, con esta enseñanza, ahora queda, hermano, esta escritura donde dice aquí en el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, ¿verdad? Y a los que justificó, a estos también glorificó, dice la Escritura, mis hermanos.
Ahora cuando hablamos nosotros, hermanos, que él se glorificó, en otras palabras, mis hermanos, que nos que los está diciendo aquí, que se glorificó, ¿verdad? Que él, hermano, nos pone en un lugar especial, ¿verdad? En lugares celestiales, dice la escritura, que nos pone, hermano. Él hace algo excelente, en otras palabras, en nuestras vidas, porque dice que a los tales, dice que él los glorificó, dice la escritura, está hablando de su pueblo, de su iglesia, ¿verdad? Eso quiere decir, hermano, que el Señor hace cosas grandes en nosotros, ¿me entiendes? Decir, hermano, que él hace algo extraordinario en nuestras vidas, ¿me entiendes? Quiere decir de que él, hermano, como dicen, todo aquel fracaso que nosotros teníamos, los cambia él, hermano, totalmente. Vea, nos honra, en otras palabras, hermano, nos exalta, ¿me entiende? Él celebra, ¿verdad? Juntamente, como dicen, este suceso maravilloso de su iglesia, hermano, por eso lo celebra y se le llama las bodas, hermano, ¿verdad? Con Cristo, dice la escritura. Vea, él nos ensalza, hermano, él nos alaba, en otras palabras, él nos da honor, él nos da prestigio, mis hermanos, vea, ya en esta glorificación que dice que, y a los que justificó, a estos también dice, glorificó, escritura, hermano, vea, así es que como el Señor le dijo así, con aquella gloria que yo tuve cerca de ti, glorifícame cerca de ti mismo, dice la escritura, vea, con esa misma gloria, hermano, el Señor, ¿verdad? Comparte esa gloria, vea, para con el pueblo, hermano, honrándolo. Así es que esta, perdón, hermano, esta es la enseñanza acerca, ¿me entiende?, de este tema. ¿Habrá injusticia en Dios? En ninguna manera, mis hermanos. Y solamente hemos leído para finalizar, ¿verdad? Que ya son, me voy a agarrar unos 2 minutos más, hermano. Vea lo que dice aquí en Romanos 9:18. 9:18. Lea ahí, hermano, 9:18. Y a ver qué nos dice. Sí, en Romanos 9:18. Dice la escritura de esta manera. 9:18. De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Veamos nosotros, siguiendo todo ese conocimiento de parte del Señor, es todo esto. Claro que sí, ¿me entiende? Esto es de parte del Señor. Ahora bien, veamos aquí una escritura, lo que dice también en el versículo 29. Dice de esta manera, para concluir, hermano, dice, y como antes, versículo 9:29, si el Señor de los ejércitos no nos hubiere dejado simiente, o sea, por la elección, claro, está hablando de la elección, si, dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra fuéramos semejantes. Ya sabemos la historia de Sodoma y de Gomorra. La escritura aquí nos dice que él soportó, dice la escritura, hermano, dice en el 23:24, para que veamos ahí mismo, rapidito, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, o sea, lo que tenía el Señor, mostrólas para con los vasos de misericordia. ¿Cuáles eran? Todos, hermanos, los que el Señor se fue compadeciendo, ¿verdad? Porque él conoce todas las cosas, hermano, con ese corazón, Dios hacía todas las cosas posibles. Dice, y dice que él ha preparado para su gloria, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo a los judíos, mas también de los gentiles, Entonces, hermanos, vemos nosotros que para misericordia del Señor, de nosotros, hermanos, nosotros fuimos los bendecidos. Nosotros ahora podemos entender, hermanos, que si el Señor no hubiera tenido esta elección, hermanos,
vea, para poderla, como dice, cumplir todas las cosas, hermano, por medio del que llama, vea, no por medio de las obras, dice la Escritura, dándolos a entender de la ley, conforme a la ley, vea, a dónde hubiéramos ido a dar nosotros, como Sodoma y Gomorra hubiéramos venido a hacer, pero a través de la elección, hermano, todo esto fue posible, ¿verdad? Porque todo, hermano, se predestinó y todo ha ido corriendo y todo, hermano, como dicen, va cayendo, dice toda la Escritura. Cristo, hermano, dice que en él se cumple la palabra, dice que todo, hermano, va sucediendo tal como el Señor lo ha mandado, hermano, como él lo ha propuesto, ¿verdad? Todas las cosas están cayendo en su lugar, hermano, ¿verdad? Y todo es para la gloria y la honra del Señor. Así es que esperamos, hermanos, que hayamos entendido esta enseñanza. ¿Verdad? No, la pregunta es del tema, ¿habrá injusticia en Dios? La misma respuesta es no. ¿Verdad? No puede haber injusticia en Dios. Dios lo ha hecho todo justamente, hermano. Somos nosotros los culpables, los que vamos a ir a ese destino, ¿verdad? O vamos a la salvación, o vamos a la condenación. Todo, hermano, Dios lo ha propuesto, ¿vea? Es cierto, ¿vea? Ya Dios ha elegido esos dos lugares, hermano, predestinados, para unos para los que acepten la salvación y otros para los que no acepten. Así es que esa es la terminación, la conclusión, mis hermanos. Dios me los bendiga y vamos a dar lugar al hermanito que ha de estar llevando las alabanzas en este momento. Dios me los bendiga.